Por aquí, por este trozo. Buenas noches. Nos reunimos aquí en el auditorio de la Fundación para celebrar uno de los actos más emblemáticos que tiene la Ronda de Andalucía, y es su relevo de Madrid. Agradecemos la presencia a las autoridades, a nuestras madrinas, a nuestra familia, a todos y cada uno de ustedes que vienen a vernos cada año. Por supuesto, a nuestros compañeros de otras jornadas. En el día de hoy tenemos una presencia muy especial para nosotros. Y es una persona que fue y que es, perdón, presidente de honor de nuestra rondalla, que es don Alfonso Ramón López, al que el vicepresidente don Pablo Meneiros Fernández le impone la actual jala de nuestra rondalla. Ustedes participen en la ilusión y el cariño que siempre ponen la rondalla en este acto. Les damos las gracias a todos de nuevo. Bien, Ángeles. Gracias por habernos acompañado este año. Gracias por llevar a tu rondalla a tu ciudad. Y muchas gracias por habernos representado tan maravillosamente. Ya sabes que la rondalla Añoranza solo te dice hasta siempre, porque las madrinas de nuestra rondalla son madrinas de por vida. O sea, que solo le van a decir adiós y luego te dicen hola. Te lo van a hacer diciendo las canciones que te acompañaron este año. Al entrar en el escenario, ya entraste con el Pasacalles, que es Mujer Ferrolana, de 1998, letra y música de Juan Hernández, y ahí los arreglos de nuestro director, don Pascual Montesinos. La danza, cuyo título es Requiebro, de 1976. Música de Juan Madre, letra de José María Pérez Padre, y los arreglos de nuestro director, don Pascual Montesinos. Y el Nocturno Azul, de 1980. Letra de José María Pérez Padre. Música de Eduardo Fernández Pareja, y los arreglos de nuestro director, don Pascual Montesinos.
están ligadas de una forma u otra a la música, a las pelitas, a las montañas. Este año tenemos una mujer que con su nombramiento quiere hacer un pequeño homenaje a su suegro, nuestro querido Jaime Carrera Blanco, que el año pasado nos dejó de forma repentina. Y aunque se ha ido físicamente, sé que en esa ventanita que haya ido desde donde todos nos miran, está sonriendo y sintiéndose muy orgulloso que en el 2023 la madrina de su tan querida ronda de añoranzas sea Laura Sandar Seijo. Farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela. Trabaja y vive en el Temple, en Cambre. Tiene una formación a la altura de una mujer joven, comprometida y fuerte. Este año te vas a sentir muy arropada, pero muy arropada por tus ahijados. Te van a dar mucha fuerza y te van a hacer vivir momentos inolvidables. Gracias, Laura, por aceptar este ofrecimiento. Y esperamos estar a la altura de tan digna madrina. Bueno, y empezamos con el protocolo. El nombramiento de madrina, el presidente don Ricardo González Sedes hace entrega a la nueva madrina del certificado en forma de placa conmemorativa. A continuación, el secretario, don Anselmo Castro, le impone otro de los distintivos importantes para una madrina, que es la banda de madrina. Don Manuel Díaz Perille te coloca lo más característico y distintivo de un rondallista. Es la capa de añoranzas. Le entrega la bufanda.
para que te quede un bonito recuerdo de este acto, se te hace entrega de una metopa con el escudo de la rondalla. Te la entrega don Ramón Vázquez. Como cada año, vamos a presentar tres canciones al público, son tus canciones, te acompañarán durante todo este año. Por eso, nuestro director, don Pascual Montesinos, te hace entrega de la partitura con las letras y la música. Y a título personal, nuestro gran y pequeño rondallista, don Fernando Fuentes Ricardo, se hace entrega de un para concluir este acto de nombramiento de madrina, como confirmación de que aceptas tu nombramiento, la nueva madrina le pone a la bandera de la rondalla su cinta acreditativa. Para Ángeles se lo entregará don Julio López Esquerro.
para Laura se la entrega don José Luis López Portela. El vals Claro de Luna, de 1951. Letra de Francisco Sarachaga. Y música de Mauricio Parto. Los arreglos son de Pastor Montesinos. Con estas interpretaciones, la ronda de adoranzas da por concluido este acto. No sin antes dar las gracias a la Fundación, que siempre nos deja celebrar esta ceremonia. También a la Floristería La Ilusión por su pequeño, por todos sus pequeñas flores. Y por supuesto, y sobre todo, a ustedes por vuestra presencia, porque siempre nos dais un calor para celebrar este acto. Os esperamos a todos el día 18 por las calles de Ferrol, acompañando a la Rondalla de Oranzas y a todas las rondallas que participan en Ferrol. Este año ya sabéis que somos 11 rondallas. O sea que hay que tener paciencia y escucharnos a todas, ¿eh? Sin más, muchas gracias, vivan las marinas, vivan lloranzas y vivan las pepitas. Quiere expresar todo su amor para el jornal.
Para él, para todos, cerrando donde yo.
soul.